abrazo. Oh, peace, can we have it? Can we have it? Peace, oh, peace, are you near me? Could you even be? 'Cause now you feel far away from me. Han pasado muchísimas cosas desde la última vez que nos vimos y en el vídeo de hoy van a ver un resumen de la locura que han sido los meses de mayo y junio, porque la verdad han sido una total locura. Necesito, te amo más que a mí. Dale fuerte ahí, dale. Ya. 3, 2, 1. ¡Querido! A ti, miran, Señor. Claro. Toma dos. Tía, te voy a matar, Ruth. Perdón. ¡1, 2 y 3! ¿Para qué es? Para ligarla. Para que llegue alguien decente. No, para que llegue alguien decente, dice. Para que le doña llegue a la iglesia. Amén. 1, 2 y 3. Hombres de valor. Dentro de esta caja está mi nuevo pedal de WAH. Pero hoy tenemos una boda, así que lo vamos a probar en la iglesia. Todas estas cosas tienen que caber en esta mochila. Tengo cámaras, trípodes, estabilizadores, lentes, luces y todo tiene que caber aquí. Y en esta mochila voy a llevar mi pedal de WAH, ropa para cambiarme para la boda, mi ordenador y mis discos duros. Va a ser una boda bastante completa porque voy a estar grabando, tocando y haciendo las fotos y los vídeos. Va a ser un día muy largo. Better than I ever knew. You're more than I could ever have dreamed. Después de tener este Vox 845 por casi 10 años, es hora de cambiarlo por este nuevo pedal, que es el Dunlop Cry Baby. Hoy, 17 de junio de 2023, Monte Santo iba a dar un concierto aquí en Londres, pero lamentablemente ayer tuvieron que cancelar todo, porque no pudieron conseguir sus visas a tiempo. Y la verdad que tenía muchas ganas de verlos. Ahora mismo estoy camino a casa después de una reunión de trabajo y de cortarme el pelo. Voy a ir a la casa a cambiarme y después voy a ir a la iglesia porque hoy empezamos los ensayos para nuestra fiesta de colores. La siguiente semana estuvimos editando unos trabajos y el sábado tuve un evento donde tuve que hacer fotos y vídeos. Un aplauso, qué alegría. La mayor sorpresa que me llevé fue ver a mi amiga Doris, que a pesar de vivir en la misma ciudad, no la veía desde hace más de 2 años. ¡Qué loco! Oigan, está hermoso el parque. O sea, miren qué vista. También ese día vi a mi amiga Michelle, que no la veía desde la despedida de mi antigua iglesia. Al día siguiente, el domingo, me ocurrió algo inesperado, y es que mientras iba de camino a la iglesia me caí de mi patineta eléctrica y me hice una herida muy grande en el brazo izquierdo, pero aún así pude seguir tocando. Y así quedó mi camisa, ensangrentada y destrozada. Y como quedó mi brazo, pues ya ha pasado más de un mes desde la caída y gracias a Dios se me ha curado la herida. Y ahora esta cicatriz es solo de recuerdo. Habrá que hacerse un tatuaje. ¡Ay, qué bruto focalicero! Y la semana siguiente me pasé todos los días editando las dos intros que usaríamos en nuestra fiesta de colores. Por un lado tenía un vídeo intro y por otro lado tenía que editar un intro musical. Y al final tenía que conectar esas dos intros. Y el viernes tuvimos nuestra fiesta de colores. Y ¿qué nos salió mal ese día? Nada más empezar, una llamada interrumpió el evento. ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Cristo vive! ¡Ustedes están listos para glorificar? ¿Listos para glorificar? Otra cosa que me pasó es que pusieron el vídeo intro que no era. Cuando me di cuenta me sentí un poquito mal porque la verdad me trasnoché varios días editando esos intros y ya no me pude enfocar en lo que tenía que estar tocando en ese momento. Pero a pesar de los errores lo disfruté muchísimo. Rap. Rap. Puente 2, entra batería. Verso. Precoro. Y este sería el resumen de los meses de mayo y junio. La verdad pasaron muchísimas más cosas, pero la verdad es que no puedo poner todo en este vídeo, porque si no el vídeo sería muy largo. Nos vemos la próxima semana con el resumen de julio. Y agosto ya empezó y ¡buah!, tengo muchísimas cosas que hacer. Como por ejemplo editar este vídeo. Chao. shine in the moonlight with my skin.